La escuela primaria Santiago Pacheco Cruz en Chetumal, la capital de Quintana Roo, no cerrará sus puertas como se ha rumorado en los últimos días. De hecho, el director del plantel, José Alfredo Peña, aseveró que hay desprestigio de otras instituciones educativas a la redonda para que puedan tener más alumnos en sus filas y acceder a estímulos. Esta escuela en Chetumal actualmente tiene una matrícula de 285 alumnos con una capacidad de 11 aulas para unos 30 alumnos aproximadamente cada una de ellas. Pues en relación al cierre de la escuela como tal, lo veo muy lejana esa posibilidad en los próximos años, ya que la escuela tiene una capacidad para atender a 335 alumnos aproximadamente, es decir, tenemos 11 grupos que deben estar de a 30 alumnos. El día de hoy tenemos una matrícula de 285 alumnos, es cierto, es baja, pero todavía tenemos la fortuna de poder brindar este servicio. Es un fenómeno que se está dando en todas las escuelas de nuestro estado, en especial en el sur, en donde pues todos los maestros, todos los directores de escuela requieren de alumnos. Entonces la única forma de poder llevar alumnos a sus aulas es dándose esa publicidad, dándose esa oportunidad de adquirirlos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Desprestigiando tal vez las escuelas que tenemos cercanas que pudieran ser nuestra competencia directa para brindar el servicio. En los últimos días, la escuela primaria con 50 años de antigüedad ha sido blanco de infamias, señalando que cerrará sus puertas y con ello generando la duda de los padres de familia. Sin embargo, el docente explicó que esto no es así y por el contrario, seguirán cuidando protocolos de sanidad ante el COVID-19 y dando atención a los pequeños alumnos. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.